alcancé a entrar a cantera y vi un nuevo amanecer, porque la verdad estaba mal, mal. Y cantera le decía que soñáramos, pues nosotros, que pensáramos, pues. Una de las únicas organizaciones que se ha mantenido dentro de la comunidad. El estar aquí adentro me complementa. Creo que la inspiración de cantera es ver cómo cada uno de los jóvenes que está siendo parte de todo esto van creciendo. Me acuerdo de los 13 años en adelante y siempre ha estado aquí cantera. Es un grupo que camina con una filosofía en que a través de la reflexión motiva a un crecimiento personal. Si en mí hicieron un cambio de actitud, un cambio de mente, lo pueden hacer en otros chavalos y en otras chavalas. Jamás pensás que es así. Y cuando lo vives decís, ala, que tú, Ani, ¿por qué no vine antes? No, donde estuviera yo ahorita si no fuera sido por cantero, ¿qué estuviera haciendo? Solo me quedo así pensando, ¿qué estuviera haciendo? Nosotros somos tomados en cuenta porque nosotros estamos trabajando para nuestra comunidad, estamos trabajando para nosotros mismos y estamos aquí juntos haciendo algo. Yo soy uno de los que le agradece a cantera de todo corazón el apoyo que nos ha dado a todas estas comunidades. Pues. Y realmente pues cantera pues es parte también de nuestro camino. Yo me siento orgullosa porque el trabajo continúa y aunque nosotros no estemos ahí, hay otras personas que están con ese compromiso siempre manteniendo la vida y el espíritu. Un equipo de gente valiosa que está haciendo algo por el país, ¿qué más puedes pedir que estar ahí en ese grupo? Apoyando lo mismo que yo puedo, ¿no? Decirle gracias por el apoyo que me han dado. Yo aquí en esta zona yo me siento agradecido mucho de cantera y otras comunidades también, porque han tenido buenos beneficios con cantera. Me ha apoyado muchísimo. Creo de que todo lo que sé y todo lo que he aprendido pues ha sido gracias a cantera. No tenemos con qué pagarle a ellos todo lo que han hecho por nosotros. Sí. Se lo agradecemos de corazón a ellos por lo que ellos nos han brindado hasta este momento. Súper orgullosa de decir, pertenezco a cantera. Y lo mismo diría, si por mí fuera yo seguiría en cantera siempre, hasta que desaparezca. Sí, me encariñé de cantera. Hable de mis sueños, tras el tiempo se escucha.